Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a Rakim. Hoy traigo una receta familiar, la abuela era árabe, toda la parte materna es árabe, entonces nada, voy a hacer sus recetas, obviamente adaptadas a mis métodos de cocción y con ingredientes que pobre mi abuela no podía conseguir en el momento en que me las cocinaba cuando yo era chiquita, porque no estaba ni el barrio chino, ni Jumbo, ni Carrefour, ni dietética, ni mercados orgánicos, ni mercados veganos, ni nada. Entonces hay un montón de especias y un montón de cosas que yo le agregué a mi gusto. Y bueno, y es lo que sale. Lo que sale es lo que yo voy a estar publicando. Un gran legado nos dejó mi abuela, un montón de recetas, innumerables recetas, comida espectacular, casera, increíble. Así que yo voy a honrar a mi abuela, voy a agarrar sus recetas, algunas las voy a dejar tal cual, otras las voy a cambiar un poquito con métodos de cocción y agregarle algunas especias que la tradicional lleva, y toda esa cosa, todo ese resultado es lo que voy a estar posteando. Las recetas de la abuela, hoy mulladra. Yadra súper fácil, no se cocina por separado, yo voy a hacer todo junto. Antes que nada quiero decir que yo a la enyadra le pongo una mezcla de 7 especias árabes que se llama baharat. La podés conseguir así mismo, baharat, te lo voy a dejar abajo. Y si no lo conseguís, cosa que veo bastante improbable, podés ponerle solamente sal, pimienta y lo que te guste. Van a ver en fotos y van a ver en algunas otras recetas que la cebolla está como marrón. Yo la pongo, como la ponía mi abuela, negra, prácticamente quemada. ¿Por qué? Porque se le da una crocancia y un sabor ahumado y un color al plato terminado que no te puedo explicar. Vos, si querés frenar a la mitad, frenás a la mitad. Yo te voy a quemar la cebolla. Sabelo, ya te spoileo, de antemano te lo digo. Así que bueno, vamos. Las lentejas, como toda legumbre, para que no te dé pedos y por los antinutrientes y bla, 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 esto ya es una historia vieja, se remojan antes. Yo creo que con 3-4 horitas máximo de remojo estamos. Pasado el tiempo de remojo que te acabo de explicar recién, las vas a filtrar, las vas a enjuagar muy bien y las reservamos. Y preparamos la cebolla. Yo usé una cebolla, ¿sí? No usen demasiado. ¿Por qué? Porque si le ponemos mucha cebolla al recipiente donde vamos a cocinarlo, no se nos quema más. Cortá rápido la cebolla, bien finito, lo más finito que puedas. Y reservás. Y una vez que tenés las lentejas, el arroz ya fraccionado y la cebolla cortada, vamos al fuego. Ollita en fuego máximo. Dejas que caliente un poco y tirás abundante aceite. Aceite de girasol o aceite de oliva. Un aceite neutro. Y ahí mandás toda la cebolla. Revolvés un poquitito para que todo se impregne en el aceite y la dejás en una capita, que no se superponga la cebolla. O sea, no pongas mucha cebolla porque, ya te repito, lo de abajo se va a quemar y lo de arriba te va a quedar crudo. Entonces, más o menos parejo, dejas la cebolla. Ahí te olvidás más o menos. O sea, a ver, sí, anda pispeando, pero la cebolla tiene que tomar color. El color que quieras. Lo querés dorado, lo dorás. Yo te recomiendo que lo hagas como lo hago yo, que lo vas a ver ahora. Una vez que la cebolla tomó este color, le tiramos así, pum, de una, las lentejas. Y removemos. Lo que tenemos que hacer prácticamente es sellar. Y lo mismo vas a hacer con el arroz. Esa media taza de arroz, pum, va adentro. Y removemos para que todo empiece a juntarse con todo y una melodía hermosa salga de la cocina. Sal a gusto, baharat. El baharat tiene un sabor muy particular, muy árabe. Es medio agridulce, un aroma increíble. No es para cualquier paladar, pero se pone muy poquito. Yo uso una cucharadita, ¿sí? Y vamos a reforzar el aceite. Yo tiro un chorrín de aceite de oliva porque esta es la única materia grasa que va a llevar esta preparación. Removés todo muy bien. Cuando ves que más o menos todo se está como pegando en el fondo, ahí va el agua. ¿Cuánta agua? Una taza y media para esta cantidad. Removés todo muy bien. Bajás el fuego si podés al mínimo mejor para que no se te deshaga la lenteja. Y lo dejás. Y lo dejás. Y cuando veas que más o menos el agua se evaporó un montón, y no del todo, cuando queda
todavía un poquito abajo, como te muestro en el video, e incluso menos también, vas a tapar la olla, vas a apagar el fuego y lo vas a dejar ahí, que termine de absorber todo el líquido solo. Esto va a tardar unos minutitos. Vas, pispiás, si ves que todavía queda líquido abajo, tapás de nuevo. Cuando veas que ya no queda líquido, ahí removés un poquito y ya está lista. Lo único que te queda es servir. La enchilada es espectacular, se puede comer fría, caliente, como guarnición, como plato principal, con pan nan, con hoja de parra escaldada, con pan árabes, con lo que quieras. Mi abuela solía hacer una ensalada de pepino, tomate y cebolla, todo cortado chiquitito, sal, vinagre y aceite. Una receta fácil, una receta riquísima, tiene proteína, ya que estamos mezclando un cereal, el arroz, con una legumbre, la lenteja, entonces los aminoácidos de uno se juntan con los aminoácidos del otro y forman la proteína. Espero que te haya gustado, espero que te sirva, espero que lo hagas. Recordate que la suscripción es completamente gratuita. Si te gustó el video, puedes darle un like. A vos no te cuesta demasiado, a mí me ayuda muchísimo. Por acá te voy a dejar mi cuenta de Instagram. Suelo responder más rápido por Instagram. Y si ves en mi feed de Instagram alguna receta que no está subida al canal de YouTube y te gustaría saber cómo se hace, lo mismo, me comentas ahí en Instagram o me mandas un mensaje en Instagram y lo vemos y lo hacemos. Muchas gracias por estar, gracias por bancarla, gracias, gracias. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en la próxima receta de Wrecking Ball. ¡Chau!